Me da mucho gusto recibir al maestro Martín Rodríguez Peñalosa. Él es investigador de tiempo completo del Instituto de Estudios sobre la Universidad, el IESU, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Brevemente les comento que es licenciado en Economía, tiene la maestría en Ciencias con especialidad en Desarrollo Económico por el Instituto Politécnico Nacional, también maestro en Administración y Políticas Públicas de la UAM, doctorante en Ciencias de la Educación, y bueno, pues es un especialista, una persona que se ha dedicado a estudiar pues el género, toda esta cuestión relacionada pues con la equidad, la igualdad y estas búsquedas que llevan tantos años, maestro, y que hemos pues avanzado, pero si bien ha habido estos avances, pues todavía nos falta mucho que hacer. Bienvenido a Código. Desde luego, gracias. Antes que nada, pues quisiera yo preguntarle, pues de una forma muy general, ¿a qué nos referimos cuando tocamos este concepto del lenguaje sexista? Más o menos, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, es una expresión, realmente es una expresión que tiene un sesgo de carácter sexista precisamente y que hace referencia a una discriminación, hace referencia principalmente a una discriminación de tipo sexual, pero también hacia toda una serie de trastocamientos culturales o de concepción o de prejuicios culturales, ¿sí? Porque esto se refleja en la forma, por ejemplo, si estamos hablando de la discriminación y prejuicios culturales, entonces tenemos que hacer referencia, por ejemplo, los prejuicios culturales, donde cabe o donde lo fundamentan, o son tres de las categorías principales que están presentes, que son, bueno, pues el machismo, aparte del machismo, nos encontramos con dentro del que también está dentro del androcentrismo, no únicamente es la actitud que tiene el hombre hacia la mujer a través de una misoginia, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte en la misandria, ¿no? Entonces esos tres aspectos son los que se refleja y que tiene que ver con un espacio territorial, una cultura, y en función de eso se observa cómo se actúa dentro de la relación, ¿no? La relación de género, hombre-mujer, y en este caso, principalmente con un saldo negativo hacia la mujer, ¿no? Así es, pudiera parecer que las palabras de repente no tendrían mucho efecto, pero pueden ser un detonador para violencia, para discriminación y para cosas mucho más graves. ¿Cuáles son las consecuencias de utilizar este tipo de lenguaje sexista? Bueno, tiene que ver considerando que nosotros, buena parte de nuestro aprendizaje es a través del lenguaje, entonces las características que tenga el lenguaje van a permear tanto tanto los que se están formando para transmitir el conocimiento y por lo tanto lo que se tiene que ir generando una cultura que poco a poco tienda hacia reducir o desaparecer o inclusive, bueno, sí, erradicar realmente ese lenguaje sexista. De no ser así, nosotros inclusive estamos remando contra la corriente. Entonces tenemos que ir preparando, ir transmitiendo, ir modificando la percepción, la visión y todo lo que implica la relación de género, ¿no? Las palabras, por supuesto, que pueden detonar también la violencia. ¿Es en sí mismo el lenguaje un instrumento a veces para herir, para discriminar? Desde luego. Desde luego eso tiene que ver, porque no nada más puede ser de carácter verbal, sino también la sensorialidad de la mujer al sentir un tipo de mirada, ¿no? Un tipo de ademán o actitud que tenga el hombre hacia ella, porque bueno, va tendiendo a verla como algo inhumano, como que la cosifica, pues, ¿no? La cosifica y en función de eso le puede decir, ay mamacita, qué buena estás, ¿no? Y bueno, esto ya de alguna manera está describiendo, está haciendo de lado toda una serie de valores, porque no hay esa equidad de género, esa justicia, para efecto de poder, más que ello, valorar sus capacidades, su preparación, valorar su conocimiento, reconocer realmente que como género humano tenemos las mismas capacidades, debe de haber las mismas capacidades, oportunidades, e inclusive a todos los niveles, hasta para llegar a ser las que tomen la decisión, ¿no? De algún aspecto relacionado
con género o no género, inclusive económico, político, social, ¿no? Ciertamente. Amigas y amigos, estamos platicando del lenguaje sexista. Compártanos su opinión en las redes sociales más populares, donde pueden encontrarnos como @CODEMOFICIAL. Vamos a escuchar la siguiente información preparada por el equipo de comunicación social de la Comisión de Derechos Humanos y continuamos. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación refiere que el lenguaje sexista se produce cuando la manera de comunicarse se torna jerárquica y excluyente. El problema, señala, se encuentra en la sociedad y cultura cuando a la representación de lo masculino se le asigna un valor superior que descalifica al género femenino. Asimismo, ya conocer 10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje, las cuales sugieren evitar expresiones sexistas que denotan desprecio, subordinación o ridiculización de las mujeres, por lo que sugiere no hacer uso de artículos y pronombres, sino alternar y cuidar la concordancia entre el último artículo con el sustantivo. Además, cuando se desconozca si un mensaje va dirigido a una mujer u hombre, se pide que se haga uso de las diagonales o paréntesis en los vocativos. Así como también se debe hacer uso de las formas de cortesía y evitar el uso de la arroba para designar de la manera distinta a hombres y mujeres. Esto con el objetivo de generar ambientes comunicativos a favor de la diversidad, la igualdad y la equidad de género. Continuamos platicando con el maestro Martín Rodríguez Peñalosa. El tema es el lenguaje sexista, cómo erradicarlo de nuestra vida cotidiana. Pero lo que más llama la atención en estos momentos, dada nuestra cultura, dada nuestra idiosincrasia, no solo de México, sino de Latinoamérica, es ¿por qué, maestro, resultaría tan importante erradicar el lenguaje sexista de nuestra vida cotidiana? Bueno, porque creo que el seguir... El no actuar en contra de este lenguaje significaría que estaríamos aceptándolo y fomentándolo. De ahí que es importante que nosotros inclusive podamos ir generando las condiciones, una cultura en donde vayamos produciendo un lenguaje diferente, como que crear un lenguaje diferente para efecto de poder poco a poco ir erradicando todo lo que implica ese lenguaje sexista, ¿no? Así es, en México pues es muy frecuente usar piropos, chistes, pues frases populares, ¿no?, que contienen un lenguaje que, por gracioso que pueda parecer, ¿sí?, siempre tiene esta connotación, uh-huh, incluso en los medios de comunicación a veces es muy recurrente. ¿Qué piensa usted acerca de esta cuestión, maestro? Pues definitivamente, quizás haya algunas gentes, inclusive mujeres, que les guste un piropo, pero dentro de nuestro lenguaje tan, tan distorsionado, y yo dijera tan prostituido, ¿no? Realmente es una agresión, una violencia hacia la mujer. Una violencia que se refleja en un impacto que tiene, que va no únicamente como lenguaje, sino además como una acción que está fundamentada en este lenguaje o que está precedida a este lenguaje para una agresión física inclusive hacia la mujer. Y además esto de alguna manera cuando rebasa ciertas situaciones de violencia hacia la mujer puede traer consecuencias en su futuro. Esto es no únicamente la agresión verbal, física en ese momento, sino además El cuando se lleva a cabo en jóvenes de edad, de corta edad, va a tener unas repercusiones que va a afectar su desenvolvimiento, sus relaciones, no nada más relaciones sociales propiamente, sino relaciones sentimentales, sexuales. Entonces, de ahí que yo considero que se tenga que caminar hacia legislar ese tipo de violencia para penarla, ¿no? Como ha sucedido en el caso, bueno, me estoy adelantando, pero Perú es una de las que, dada el nivel que hay de agresión hacia la mujer, a través de estas formas que estamos comentando, de los piropos, de las frases, de todo ese tipo
de accionar del hombre hacia la mujer, ha ya legislado, incluso ya en los espacios públicos, uh-huh. ¿sí? En los espacios públicos, ahí está penado que realmente se agreda a la mujer, se actúe con violencia hacia ella, y ya hay penas de varios años, ¿no? Dependiendo del grado de delicadeza de esta actitud del hombre hacia la mujer. Exacto, maestro. En este momento nos observan pues muchos jóvenes, jovencitas a través de el ciberespacio. ¿Qué le gustaría pues decirles a ellos en cuestión de esto del lenguaje sexista? Pues yo creo invitarlas a que aquellos puedan reflexionar al respecto y que puedan ir cambiando la actitud, los valores, el que estén ciertos de que nosotros somos un género, pero un género humano. Al margen de que seamos sexualmente hombres o mujeres, somos humanos. Y como tal, entonces, tenemos que ir poco a poco exigiéndonos para ir cambiando nuestro lenguaje, que va a reflejar un otro, cualitativamente, una cultura diferente, porque estamos reconociendo, primero, que somos humanos, que tenemos capacidades, que hay que reconocernos como tales, que hay que estar conscientes de que desde el punto de vista de capacidad, intelectualidad, madurez, vivencias y demás, tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos y deben tener también las mismas oportunidades. No nada más desde el punto de vista jurídico, como se menciona, de que existe la igualdad hombre-mujer, sino que para que esto camine, a que estas nuevas generaciones vayan desarrollando un lenguaje que vaya erradicando ese sexismo. Que mucha falta hace actualmente, y bueno, pues siempre se puede ser más elegante y evitar de alguna manera pues llegar a un lenguaje pues que sea sexista y que sea discriminatorio. Vamos a conocer más sobre este tema con información que nos preparó Sandy Torres. El Instituto Nacional de las Mujeres refiere que las instituciones académicas pueden expedir los títulos profesionales en femenino, de acuerdo a la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución Mexicana. Además, menciona 5 alternativas para evitar el uso del lenguaje sexista, con el objetivo de evitar reproducir estereotipos de género o mensajes discriminatorios. En primera instancia, manifiesta el valor de visibilizar a la mujer empleando uso de artículos y pronombres femeninos, evitando generalizar el masculino. Debido a que existen expresiones cotidianas dentro de una sociedad con una carga sexista que se traducen en conductas de descalificación y exclusión que afectan o ridiculizan a las personas, asimilándolas a lo femenino como símbolo de debilidad, torpeza u objeto sexual, sugiere no hacer uso de refranes, chistes, piropos o gestos ofensivos. No obstante, menciona que el sexismo también se expresa a través de imágenes o estrategias publicitarias, donde se transmiten mensajes que estereotipan las habilidades y comportamientos de mujeres y hombres, por lo que recomienda evitar el uso de imágenes sexistas. Maestro Martín, este asunto del lenguaje sexista preocupa en muchas regiones de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, al grado que ya se han hecho algunas campañas contra lo que le llaman el acoso callejero, ¿no? Relacionado con piropos, con comentarios que pueden escuchar por las calles, básicamente, pues, en contra de las mujeres. ¿Qué piensa usted de estas campañas? Bueno, como estamos hablando del lenguaje sexista, entonces, esto no se puede contrarrestar o, yo digo, hasta ni frenar siquiera a través de campañas que tal parece que es un problema coyuntural. No es un problema coyuntural, es un problema estructural. Y como tal, cualquier campaña que se lleve a cabo tendrá pobres resultados. ¿Sí? ¿Y por qué digo que tendrá pobres resultados? Porque para realmente poder modificar, tiene que cambiar la estructura. Uh-huh. Y la estructura significa no únicamente, claro, puede haber cambios estructurales, legislativos, en los legislativos, pero esos no son suficientes. O sea, vamos todavía, para transformar la estructura, necesitamos cambiar, repito, la educación, para generar una cultura diferente que conciba ese lenguaje o que vaya poco a poco erradicando ese lenguaje. Entonces,
vemos que sí, efectivamente, en países principalmente latinoamericanos, centroamericanos, sudamericanos, no sé, estamos hablando de países como pues Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia, e inclusive Perú, que es el que hace rato comentábamos que ha habido ya cambios en sus legislaciones, pero tiene que ir fundamentalmente en que lo concibamos como un problema, porque todo este lenguaje sexista se sustenta dentro de una estructura educativa cultural, y entonces ahí es donde tenemos nosotros que ir que debemos de poner el dedo en esas cuestiones para efecto de poder ir erradicando esto que me parece denigrante, ¿no? La concepción que yo tengo, lo que yo observo dentro de esas actitudes que hay en los países respecto a todas estas, este lenguaje sexista, pues me parece que realmente, como ser humano, nosotros nos está denigrando, ¿no? Porque creo que debemos poco a poco de ir cultivando un lenguaje libre de esa discriminación, de ese sexismo, y que realmente caminemos hacia concebir que es importante la participación como del hombre en las mismas condiciones, con las mismas oportunidades y dentro de un contexto democrático, ¿no? Así es, maestro. Pues, ¿qué consejo le gustaría darle a la población para efecto de ir cambiando nuestro vocabulario, sobre todo a partir de muchos ejemplos que son muy normales, desde el decir doctor o doctora, maestro o maestra, sí, que son como las cosas más comunes, hasta cosas ya mucho más complejas? Sí. ¿Qué consejo le gustaría darle a la gente? Yo creo que tenemos que generar no sé si sea la palabra indicada, pero reinventar un lenguaje. Un lenguaje libre precisamente de ello. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos diciendo el hombre, ¿no? O los hombres, las mujeres, pues en realidad somos ¿qué? Pues una comunidad, es comunidad, ¿no? ¿Sí? Si estamos diciendo en el ámbito donde yo me desenvuelvo, profesoras, profesores, entonces tenemos que buscar un término, un concepto que sea incluyente, ¿sí? Profesorado, ¿no? Si estamos hablando en esta etapa globalizadora, ¿no? En esta etapa del neoliberal, pues entonces si estamos hablando de competidores, ¿no? Competencia, ¿no? Uh-huh. Si estamos hablando de productores, producción. Es decir, ir también formulando, hay que tratar de poco a poco nosotros irnos exigiendo para efecto de utilizar y de construir un lenguaje que sea incluyente, no que sea excluyente, porque en esa medida nosotros iremos poco a poco de aspirar a que se le respete tanto al hombre como a la mujer. Recordemos que en nuestra familia tenemos una madre, un padre, tenemos hermanos, hermanas, la mayoría, y que en ese sentido sería satisfactorio ver que nosotros, más que ser sujetos de acoso sexual, seamos una humanidad donde, de manera cordial, de manera respetada, de manera fraternal, podamos entablar una convivencia, una comunicación, ya sin ese sexismo, ¿no? Maestro Martín Rodríguez Peñalosa, profesor investigador de tiempo completo del Instituto de Estudios sobre la Universidad, el IESU de la UAMX, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias. Y esperemos que en el futuro podamos volver a retomar este tema y ver cuáles han sido los avances. Con mucho gusto, yo estaré a sus órdenes el día que me den oportunidad. Yo con gusto estaré aquí para emitir lo poquito que sé, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. A todos ustedes por el favor de su atención. Les agradecemos habernos acompañado en esta emisión de CODEM TV, la televisión de los derechos humanos. Soy Mauricio Hernández. Muchas gracias.